Hola chicos, anteriormente en Max Steel, temporada 8 del especial, básicamente no revisé esta figura del Max Steel, temporada 8 especial, obviamente de la revisión de todas las figuras de Max Steel, y sí, esta es una figura de Max Steel del 2012 de la misión Ataque la base o algo así. Y pues bueno, vamos a revisar esta figura. Va a ser una revisión breve y rápida, la cual voy a hacer. Así es que revisaremos esta grandiosa figura de Max Steel. Primero, sus colores. Como verán, tiene diferentes colores. Aquí tiene blanco, blanco, gris, azul, agua, negro, 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 su violín, esta especie como de adorno de color plateado, eso de color azul verdoso y estas botas color gris fuerte. Y obviamente las alas tienen un color azul entre azul transparente y atrás tiene el color bien diseñado. Y obviamente estas dos son las alas, las cuales se expanden, las cuales luego mostraré. Y su violín básicamente está bien diseñado de pies a cabeza y se ve bastante épico. Sus brazos no pueden estirarse más allá, solamente llegan acá. Obviamente esta y estas son una especie de hombreras, las cuales se ven bastante geniales. ¿Ven? Se ven bastante geniales. Y aquí tiene una especie como de hombrera pegada acá, la cual hace parecido a una especie de armadura, la cual se ve pegada a este brazo. Y los guantes, básicamente, los guantes tienen un diseño bastante genial y a la vez épico. Sí, tienen un diseño bastante genial. Por ejemplo, este guante tiene aquí el logo de Metec, sus características del guante. Y sí, el guante se ve bastante épico. Se ve bastante chévere el guante, obviamente, sí. Y las articulaciones, obviamente, son estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 articulaciones tiene esta figura de Max Steel, la cual se ve bastante genial. Ahora sus botas. Sus botas tienen un diseño futurista bastante bien lograda, pero se ve con un diseño bastante sencillo. Y aquí pues, básicamente no tienen ningún adorno o algo así. Ahora sus alas, las vamos a expandir de esta forma. Las tomamos de aquí, las estiramos así. Aquí se ve el logo de NTEC, el nuevo. Y aquí se ve el logo de NTEC clásico. Ahora agarramos estas dos y las expandimos así. Y se ve increíblemente perfectas. Estas alas ancladas a Max Steel. Se ve un Max Steel tipo ángel robótico cyborg. Se ve bastante chido este Max Steel con estas alas y su armadura. Lo bueno es que estas dos alas son transparentes, translúcidas, las cuales muestran estos dos logos, el logo de NTEC y el logo de otro NTEC. Es casi el mismo NTEC, solo que de diferente forma. Y estas alas son puntiagudas, pero son de un material ligero y suave. Sí, es de un plástico muy, muy, muy suave, obviamente suave. Y si lo volteamos, ojalá no se tire la cámara. Bueno, lo vamos a voltear otra vez. Y si lo volteamos, básicamente estas dos alas están ancladas
a estas dos tornillos, los cuales están pegados a estas dos alas, es decir, las alas están pegadas a estas, a estos dos tornillos a la espalda de Mazastil, las cuales no se pueden quitar jamás, ahí están de por vida. Pero igual, como adelante y hacia atrás, estas son transparentes, al igual que estas y al igual que estas, lo cual se ve bastante increíble y chévere. Vamos a dar la vuelta otra vez. Y adelante y hacia atrás se ve bastante genial. Ahora lo vamos a guardar hacia atrás. Esto lo ponemos acá, así. Es decir, antes estaba así. Ahora lo vamos a meter así. Luego estas dos las metemos así. Y listo. Las dos alas biónicas de Matte Steel ya están puestas en su lugar. Damos la vuelta y ahí está Matte Steel. Ahí está Matte Steel. Aéreo. Con un aspecto genial. Ahora bien, vamos a dar una crítica a esta figura. Lo que no me gusta y lo que sí me gusta. Lo que no me gusta es que este Matte Steel tiene un calzón por fuera, afuera de su armadura, lo cual le da un diseño bastante incómodo. ¿Por qué? Porque todos los héroes antiguos de Marvel o DC tenían calzón por fuera, lo cual era algo incómodo y algo realmente ridículo. Y este Master Steel que tiene este calzón por fuera y los otros Master Steels que tienen este calzón por fuera no se ve agradable y se ve desagradable. No gusta mucho que le hayan puesto un calzón por fuera a este muñeco. Le hubieran puesto nada más un pantalón verde, o sea, de estos dos, y esto hubieran sido todo verde así, y ya hubiera sido así un diseño más cómodo. Pero no, esta figura solo le pusieron este calzón por fuera, lo cual le da un diseño muy, muy incómodo y bastante ridículo, lo cual no agrada mucho. Y lo que lo que no más me agrada es este rostro del 2012, cual no agrada mucho.